Hola, buenas, estamos en el restaurante Chef Amadeo. Hoy les vamos a preparar un arroz seco de bogavante. Es una paella muy típica por esta zona y muy sabrosa. Ahora les iremos diciendo paso a paso cómo se prepara. Le ponemos 20 centilitros por persona de aceite virgen extra de oliva. Nosotros utilizamos un aceite de aquí de la zona, de la parte de Alicante, entre Alicante y Valencia, producto de proximidad aquí de la Bahía de la Gallinera. En concreto, esta variedad es Villalonga. Empezamos sofriendo un poquito el bogavante. Le daremos un par de vueltecitas. No sofreiremos mucho para que luego no se quede seco. Pero tenemos que darle un par de vueltecitas para que tampoco quede crudo, ya que es una pieza bastante grande, entonces tiene que quedar bien cocida. Claro. Vamos a añadirle también unas gambitas y unas cigalitas. Así dejará un sabor espectacular. Como veis, no se ha sofrito mucho, porque como luego lo pondremos cuando quede un poquito de caldo, pues ahí ya quedará totalmente hecho el bogavante. El marisco lo mismo, le daremos un par de vueltecitas solo, para que luego quede al dente a la hora de ponerlo encima del arroz. A continuación, añadiremos la cebolla. La cebolla es lo que deja melosito el arroz. Esto no me canso de repetirlo porque la cebolla es opcional. Hay mucha gente que no le gusta ponerla, pero realmente la cebolla lo que deja es que el arroz quede meloso y sabroso. No quede así tan insípido cuando queda seco, ¿vale? Pondremos una cucharadita de ajo, ajo muy pecadito. El ajo es lo que deja el punto un poco exótico a los arroces. El ajo no es simplemente por el picante, sino se pone porque ese toque exótico lo da el ajo. A continuación pondremos el tomate, tomate natural rallado, 3 cucharadas de tomate, 3 y media, 4 cucharaditas. Esto es para una paella de tres raciones. Según la paella que vais a hacer, pues vais añadiendo o tomate, o cebolla, o ajo. Esta concretamente va a ser para 3 raciones. Ahora lo sofreiremos todo bien, hasta el punto que el tomate se le quite la acidez, sofriéndolo. A continuación añadiremos los trozos de pescado. Yo en este en concreto he cogido rape, pero se le puede añadir rape, calamar, sepia, caella, o sea, cualquier pescado sin espinas que tenga molla y que sea jugosito, pues le sirve para la paella. A continuación añadiremos el pimentón dulce. Para 3 pondremos una cucharada y media. Tenemos que tener cuidado con el pimentón. Ya os lo he repetido varias veces porque el pimentón, si se quema, lo que hace es amargar luego el arroz. Entonces a esto se le da unas vueltecitas, que no se agarre nunca, y a continuación le pondremos el arroz. El arroz, unos 100 gramos por persona. Si es para 3, estas flaneras caben 100 gramos por persona. Ponemos 300 gramos de arroz y le daremos unas vueltecitas para sofreírlo. No todos los arroces se sofríen, pero bueno, el arroz que podemos sofreírlo porque el caldo va después, pues es bueno sofreírlo para que luego no se quede apegado y quede lo más entero posible. Tenemos que ir dándole vueltas para que el arroz no se quede por el mismo sitio y tampoco se queme por un lado.
esto sí que es importante en el arroz, que hay que moverlo bien movido para que no queden los granos quemados por una parte. A continuación echaremos el caldo. El caldo suele ser 2 porciones y media por una de arroz. O sea, yo aquí lo tengo medio medido con el cazo este, pero a la hora de medirlo vosotros en casa, pues tenéis que poner por cada 100 gramos de arroz, 2 cazuelas de, o sea, la misma cazuelita que he puesto yo de arroz, 2 cazuelitas y media de caldo por ración. Ahora le ponemos el fuego muy fuerte, porque lo importante de las paellas, incluso esta y todas, es que el arroz comience a hervir lo más rápidamente posible para que el almidón no lo suelte y quede entero. Ahora lo tendremos así durante unos 8 o 9 minutos. De eso depende, lo he dicho varias veces también, depende un poco de los fuegos que tengáis. Cuanto mejor sea el fuego, más potencia tenga, pues un poco menos de tiempo le hará falta. Si el fuego es lento, pues también tenéis que daros cuenta en el caldo, porque si el fuego es lento, tal vez necesite ponerle un poquito menos de caldo. Ahí depende un poquito más también de los fuegos que tengáis o los fuegos que utilicéis. Esto es también un arroz muy sencillo, porque todos los arroces valencianos, la verdad que son sencillos. Simplemente tienes que tener gusto y mano para hacerlos, pero sencillos son la mar de sencillos. Vamos a ponerle un poquito de sal ahora, aunque no toda. Ahora le pondremos un poco para que vaya cogiendo el arroz y el pescado, y luego ya rectificaremos cuando estemos a punto de terminar. El azafrán es bueno echarlo un poco más tarde, porque tampoco es bueno que cueza tanto con el caldo, porque pierde muchas de sus propiedades. Por eso el azafrán es bueno echarlo un poquitín más tarde. Es bueno, hay gente que lo sofría un poquito en la paella, yo incluso lo hacía antiguamente. Hoy ya lo fusionamos, lo ponemos en agua y lo fusionamos el caldito, y así coge todas las propiedades, lo tenemos varios días ahí, va soltando. Pero lo que no hacemos es cocerlo. En el momento que cueza, el azafrán empieza a perder sus propiedades. Entonces lo bueno es ponerlo lo más tarde posible para que no las pierda. Vamos a añadirle la ñora. La ñora se puede poner de dos maneras. O bien se puede poner en remojo con agua y raspar la carne y ponerla sueltecita, o bien poner la ñora entera con el caldo, que vaya hirviendo y va soltando todas sus propiedades en la paella. Ahora vamos a añadir el azafrán. El azafrán está diluido en agua. Como veis, ya lleva unos 5 minutos hirviendo el arroz. Y entonces añadimos el azafrán para que no esté tanto rato hirviendo y no pierda tanto sus propiedades. Uno de los truquitos que tiene este arroz es el laurel. Normalmente a los arroces de pescado no les solemos poner laurel, pero a este arroz sí, porque como es el bogavante, suelta un sabor más fuerte, pues el laurel le va muy bien a este arroz. Ese saborcito que deja el laurel, pero muy poquito, le da un toque especial a esta paella. Ahora vamos a darle un par de vueltecitas al bogavante, que todavía hay caldo, para que el bogavante se vaya haciendo por dentro y quede totalmente cocido. Lo ponemos primero boca abajo, así luego cuando le demos la vuelta ya se quedará como tiene que quedar en la paella,
para la vista de la gente y del comensal, claro. Probaremos un poco de sal, a ver cómo va. Y rectificaremos, ahora es la hora de rectificar, si le falta un poco o si lo, con la que la habíamos echado antes, pues teníamos bastante. Colocaremos ya el bogavante de la manera que queramos que se nos quede ya para terminar la paella. Como veis, es un arroz también sencillo, con la peculiaridad del bogavante y de esto que le estoy echando ahora, que es un poco de perejil picado. Es lo que diferencia un poco a las otras paellas de marisco, por el color, la vista y el sabor. Ahora ya tiene 8 minutos cociendo el arroz a fuego fuerte. Le bajaremos el fuego y estará sobre 8 minutos más, 5 minutos más. Eso depende también un poco del arroz que utilicemos. Pero los arroces aquí normalmente solemos entre 14, 15, 16 minutos. Está hecha la paella. Entonces, depende, ya os digo que depende un poco del arroz que utilicéis. Utilizáis arroz senia, arroz bomba. Yo en este he utilizado el arroz senia, arroz de toda la vida, porque creo que el arroz bomba me gusta más para los melosos. Lo he repetido más de una vez. En las paellas me gusta el arroz senia o el arroz jotasendra, simplemente porque absorbe mejor los sabores y no se queda tan seco como se queda el arroz bomba. Prefiero el arroz bomba para los arroces melosos. Eso va a gustos, pero bueno. Bueno, y como siempre hago con todas mis paellas, pues como estamos en Valencia y soy un fanático de las fallas de Valencia, pues les ponemos nuestras falleras, nuestras falleritas que nos falten en nuestra paella y la decoración para colmar.